Hola amigos de ¿Qué auto compro? Estamos de vuelta en la Ciudad de México, en nuestro plató particular en San Ángel, en el sur de esta fantástica ciudad, para probar por primera vez en ¿Qué auto compro? Un Geely, depende de cómo lo pronuncien, y seguro que les suena este dato, es el dueño de Volvo. Hoy, con todos vosotros, aquí en ¿Qué auto compro TV? El Geely Star Ray. Bueno, ya saben que en ¿Qué auto compro? Nos gusta comenzar nuestros videos con un poquito de contexto. Pero antes, pedirles que se suscriban al canal y yo creo que les va a gustar este video. Nos den el like una vez que lo hayan visto. Ya saben que tenemos una serie de videos de autos que no se pueden comprar en los Estados Unidos. Nuestras audiencias son principalmente americanos, que prefieren hablar en español o escuchar en español, o gente, incluso esto lo hemos hablado muchas veces, que están aprendiendo español. Pero hoy nos toca probar un Geely, por primera vez acá en el canal, fabricante chino, modelo Star Ray, que, por cierto, fue lanzado en el 2016. Y bueno, todos habrán oído, porque estamos en campaña electoral en Estados Unidos, a nuestro desinformador en jefe, el señor Trump, hablando de las plantas en los Estados Unidos. Bueno, no nos consta que haya plantas chinas en Estados Unidos, salvo algunas muy pequeñitas, que por cierto son de capital mexicano, como es el caso de JAC, donde se fabrican la friolera de aproximadamente 15.000 autos al año. Eso teniendo en cuenta que México es un mercado de 1,5 millones de autos. No es que los chinos nos estén invadiendo. Otra cosa es las importaciones y otra cosa es qué hacen también los fabricantes americanos con su producto, con su portafolio de producto, para atacar el mercado mexicano. Donde, por ejemplo, General Motors tiene aproximadamente el 70% de su portafolio fabricado en China. Bueno, todos los que se dedican a difundir los bulos del señor Trump, por favor, infórmense un poquito más de qué está pasando en México. Y hoy vamos a volver a la realidad, vamos a volver al día de hoy, después de una introducción histórica de la marca Geely. ¡Atención! Geely, oficialmente conocida como Shenzhen Geely Holding Group, es una empresa automotriz china fundada en 1986 por el señor Li Shufu. Originalmente, Geely comenzó como un fabricante de electrodomésticos y motocicletas, pero se aventuró en la industria automotriz en 1997, lanzando su primer automóvil en el año 2001. La compañía ha crecido rápidamente para convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles de China. Geely es conocida por su estratégica expansión global y adquisiciones, como por ejemplo la de Volvo Cars en el 2010. Lo cual marcó un hito significativo en su historia al adquirir una marca de renombre mundial. Además, Geely ha adquirido participaciones en otras compañías automotrices como Proton o Lotus y ha lanzado marcas propias como Link & Co. o Geometry. Geely ha apostado por la innovación y la sostenibilidad, enfocándose en vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas. Su objetivo es no solo expandirse en el mercado chino, sino también establecerse como un actor importante en la industria automotriz global, impulsando una visión de movilidad ecológica y eficiente. A México llegó hace menos de un año. Bueno, ¿qué les parece la evolución que han tenido los fabricantes chinos en estos últimos años? Porque recordemos que esto no empieza ayer, empieza con los europeos yendo a China a hacer negocios, a hacer muy buenos negocios. En China se venden aproximadamente 25 millones de autos y ahí llegan alemanes, americanos a hacer el agosto, y hoy la industria china ha desarrollado muy buenos productos con marcas propias, muchas fabricadas en las mismas plantas donde se han desarrollado las joint venture con los fabricantes europeos o americanos. Respecto a lo que está pasando en México, habrán oído por ahí que se están vendiendo menos los autos chinos. Bueno, hay una consideración muy importante que hacer ahí. Las cifras en México no son tan buenas, tan completas como nos gustaría, y hay algunas marcas que no están reportando ni a la asociación de dealers ni a la asociación de fabricantes, por lo tanto se quedan fuera del mercado. Parece que hay una desaceleración entre las marcas tradicionales en el mercado chino, quiere decir tradicionales que llevan un poquito más de tiempo, pero en realidad
no sabemos qué está pasando con, por ejemplo, BYD, Build Your Dreams, una de las marcas chinas más conocidas en el mundo y probablemente a usted le suena porque es el fabricante número uno en el mundo de autos eléctricos. Sí, sí, no es Tesla, es BYD. Y hoy en el mercado mexicano se estima que puedan estar en el segundo lugar por detrás de MG, que tuvo un boom claramente cuando en la pandemia llegó con producto a este mercado, a este competido mercado que tiene más marcas y más modelos de las que tenemos en Estados Unidos. Pero sin más, vamos a volver aquí a la realidad a analizar este vehículo que hemos manejado durante una semana en la Ciudad de México. No tengo camarógrafo ni ayudante en esta ocasión, así que me toca pasarme detrás de las cámaras para enseñarle este vehículo, este Star Ray. Bueno, una de las cosas, a ver si consigo que se vea, y me van a perdonar, está bastante sucio, pero es que estamos en época de lluvias en México y lo he lavado varias veces. Bueno, hay un saludo lumínico en este Star Ray, en este Geely Star Ray, a ver si consigo enseñárselo cuando abre el auto. Toda esa banda de arriba luce y el auto le saluda, ya es algo muy habitual en la parrilla, a ver si desde acá se aprecia. No está toda abierta, solo está abierta en el centro y hay también entrada de aire desde la parte, desde la parrilla más baja. Tenemos un color muy peculiar con una perla morada. Nos ha dicho nuestro amigo Israel Musiño de Fiberplast, una de las empresas que nos ayuda acá en nuestros viajes en México, que está hecho con 8 colores, nada más y nada menos. Tenemos algo que llama mucho la atención en este auto, llantas de 20 pulgadas. Lo hace muy patón y esas llantas les recordarán a algo, ¿verdad? Les he dicho en la historia que Geely son propietarios de Volvo y hay algunas cosas que le recordarán al Volvo XC40. Si bien este Star Ray en el segmento de las SUVs es un auto muy grande, es más grande que sus competidores y líderes en el mercado. Aquí en la parte trasera vemos un difusor bastante llamativo, todo de plástico, pero que tiene ahí pintura que lo hace parecer metálico. Muy buena capacidad en el maletero, si recuerdo bien, son más de 600 litros y con los asientos plegados 80-20 lleva hasta los 1.200-1.300 litros. Rueda de repuesto, es para emergencias solamente y bueno, pues ahí ven el equipo completo. En los Estados Unidos mexicanos es obligatorio tener un triángulo para emergencias y bueno, en este caso no tiene cobertura, pero sí tiene speakers y sí tiene algunos ganchos prácticos para cuando pone la compra. Por fuera es un auto, me dirán, no me lo negarán, es un auto atractivo. ¿Qué opinan ustedes? Especialmente en este caso con la pintura que les comentábamos, está compuesta por nada más y nada menos que 8 colores y esos rines tan sobredimensionados de 20 pulgadas y bueno, carenados como se ve en un bitono muy atractivo. Pero bueno, sin más, vamos a ir al interior a manejarlo para contarles cómo se comporta este Geely Star Ray en carretera, en este empedrado también. Toca hablar del interior y les voy a explicar algunas cositas de esta pantalla que es bastante interesante. Bueno, al menos a nosotros nos parece peculiar. Seguro que a ustedes también. Empecemos por la cámara de reversa. Como ven, la pantalla central del infoentretenimiento está colocada verticalmente y tiene, entre otras cosas, pues 360. Tiene muchas posibilidades de ver el coche por adelante, por el lateral, ver que se le acerca o ver a qué va a golpear o qué no debería golpear. Pero acá es donde viene lo más curioso. Tenemos una función que ellos denominan, a ver, le voy a quitar la marcha atrás para que no esté dando la lata. Tiene una función que el fabricante denomina 720 grados. Básicamente hace que el coche
sea transparente. Acá está el cochecito normal. 13.2 pulgadas en la pantalla central, 10.2 en el dashboard, donde tenemos toda la información. Tenemos, por supuesto, controles en el volante. Tenemos, en este caso, un cargador inalámbrico, pero hay espacio para otro. Tenemos una consola central, a ver si se alcanza a ver, ahí está, refrigerada, y pues tenemos espacio acá entre el separador del conductor y el acompañante, con dos USB-Cs. Atrás tenemos USB-A y USB-C también para los acompañantes. Hay todo un saludo lumínico también en este dashboard, que como ven, aquí hay alcántara, o alcantara, depende, es en italiano, que le da un aspecto más premium. Algunos de los plásticos duros no son tan premium. Tenemos un head-up display y echamos de menos, en este caso, que tenga pues cámara en el espejo. Muy interesante esta solución para los parasoles, con la parte de abajo transparente. Nos ahorramos las gafas de sol. Y les tengo que contar esto, acá le voy a dar un poquito la vuelta a la cámara. Tenemos speakers en el cabecero, no es nuevo, lo hemos visto en otros autos, pero en este caso funciona para el manos libres y funciona muy bien. Privacidad en las llamadas, que en un momento dado puede ser de gran utilidad. Vemos la palanca de cambios con cristal plástico, probablemente, que es otra de las cosas que nos recuerda que esta marca tiene la propiedad de la marca sueca Volvo. Y vamos allá con las impresiones de manejo. Lo primero y muy importante es que hay mucho tráfico en esta ciudad. Los que ya conocen la Ciudad de México sabrán de qué hablo, pero estamos en un buen momento. Estamos sin colegios y la verdad es que se puede circular mucho mejor de lo habitual en esta ciudad. Tenemos en esta zona una zona empedrada que hace que la suspensión independiente de las cuatro ruedas trabaje más de lo normal. En este caso, para el empedrado, ayuda estos sobredimensionados rines de 20 pulgadas que hacen que la rueda amortigüe un poquito más en estas circunstancias. Obviamente hay ruido exterior. Una cosa que nos gusta y nos llama la atención es el diseño que han decidido, bastante moderno para el volante. Todos los puntos de contacto en este Geely Star Rail son suaves y muy agradables al tacto. Lo que ve también la pantallita, al principio cuando la vimos, la pantallita central del dashboard, nos pareció un poco chiquita, la verdad, pero cumple con su función. Se ve todo lo que se tiene que ver y no hay derroche de pantallas innecesario. La potencia, 215 caballos con 240 libras-pie de torque, y la situación en que el torque se otorga en una banda muy ancha de vueltas, entre 1800, si recuerdo bien, hasta las 4500 revoluciones por minuto, hace que este auto, acá en la altura y gracias al turbo, se maneje muy bien. Ahí ven, tenemos aceleración hasta el siguiente tope. La ciudad está llena de topes, hay que tener cuidado. Topes, policías muertos, pues esas jorobitas que evitan que corra demasiado. Y bueno, tenemos en este caso un auto, el más equipado de los que puede tener de este Star Ray, que a un precio equivalente hoy, con el peso como está, está en los 35.000 dólares, pero sería incluso más barato con el tipo de cambio habitual, entre los 20 y los 21 pesos por dólar. Ahora mismo está fluctuando entre los 17 y los 18. Interesante el comportamiento del auto, a pesar del tamaño grande. Nos ha dado mucha más tranquilidad que otros autos chinos que hemos manejado, especialmente a la hora de frenar, a la hora de... pues en esta ciudad hay muchas situaciones que pueden ser de emergencia. Este auto se ha comportado, este Star Ray se ha comportado muy bien. Y bueno, me toca hacer un repaso de las características técnicas para que conozcan un poquito más qué da, en este caso, Geely por su dinero. Bueno, ya les hemos contado cómo lo hemos visto desde dentro este auto, el interior y las experiencias de manejo. Ahora nos toca hablar brevemente de las características técnicas. Hay tres opciones de compra en este Star Ray.
Tenemos un motor de 1.5 turbo introductorio, 549.000 pesos, que ese motor rinde 172 caballos a 5.500 revoluciones y tiene un par máximo de 214 libras-pie entre las 2.000 y las 3.500 revoluciones. Luego, en el motor grande, en el motor 2.0 turbo, con 215 caballos y 240 libras-pie de torque, entre los 1.800 y los 4.500 revoluciones, eso quiere decir que tiene una curva de potencia muy aprovechable, tenemos dos niveles de acabado, GL y GF. En todos los casos tenemos una transmisión DCT húmeda de 7 velocidades con modos de manejo Sport, Comfort, Eco y Adaptativo. Tenemos una aceleración en el caso del menos equipado de 7.9 segundos de 0 a 100 km hora y 7.4 segundos de 0 a 100 en el caso de este motor, el motor grande. Los autos chinos se caracterizan por tener un equipamiento muy alto. Muchas veces hablamos de si son más baratos o son más caros. Lo que sí hemos comprobado gracias a la herramienta de Nibus.net es que la mayoría de los autos, si es una generalización, hay que ir en particular en cada caso, si comparamos manzanas con manzanas, los autos chinos ofrecen más, al menos por el mismo precio. Tenemos un rendimiento en el caso del 2.0 turbo de 18.77, casi 19 kilómetros por litro. Ahí abajo les vamos a poner las cifras de la EPA o como las expresa la EPA en millas por galón y un combinado de 15,74 kilómetros por litro. Bueno, y sin más, nos toca lamentablemente ir a despedirnos. Todo lo bueno se acaba y a nosotros nos toca regresarnos al calorcito del sur de la Florida, no sin antes hablarle de los precios de este Star Ray. Comienza en 549.000 pesos. Iba a decir dólares, pero son pesos, que es aproximadamente 30.000 dólares y sube hasta los 650.000 de esta unidad, la GF, la más equipada, con el motor grande, un motor de 2.0 litros turbo y 240 caballos. Muy buen rendimiento para la Ciudad de México y les diría que con este tamaño de auto es mucho mejor la versión 2.0. Pero lo importante es, si está en el mercado pensando en una SUV del segmento C como esta, casi 5 metros, sería bueno que, si está pensando en marcas chinas, se informe del servicio. Es lo más importante en este momento. Están llegando en trompa a México 26 marcas, casi un 50% más de marcas en el mercado desde la llegada de los fabricantes y de las marcas chinas. Por lo tanto, antes de comprar un auto chino, más allá de dejarse apantallar con este diseño, con este modelo, con este color tan espectacular, tiene que pensar en el servicio. Y en este caso, la marca Geely tiene con qué responder. Es una marca muy importante. Hay que ver cómo están operando en el mercado mexicano. Y ya sin más, les agradecemos el like. Les agradecemos que active la campanita para estar atento de la próxima vez que probamos un auto que no puedes comprar en los Estados Unidos.